¡Claro que sí! Llegó el momento en que vos jugás desde tu casa con el paralo de Chiche Ferro. Obviamente. Andrea de San Cristóbal y también Hernán Candora, que siempre quieren que les mande saludos para ellos. Muy bien. Es este saludo, se los debía de ayer. Y nos miran. No dejen de hacerlo. Nos miran toda la noche. Muy bien, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Acá. Ahí, sí. En La Paz, Bolivia. En La Paz, Bolivia. En la verdulería. En la verdulería. De Rita Heigur. ¿De Rita qué? Rita Heigur. No, no, espera, espera. Vamos Rita a la pronunciación. Pronuncia otra vez. Rita. Rita Heigur. O sea, es Rita Gabriela Heigur. Hay que preguntar eso. Bueno, ahí no, está. No, no, es Rita Gabriela Heigur. Acá muy está, mira. Creí que había escuchado más. Fíjate, bueno, no sé si te creemos. Rita. En La Paz, dice. Heigur. Esa es sí, la chica. Sí. Bueno, en YouTube estaba claro, en YouTube así. Y vamos a ver, a ver el mapa. Si está el mapa. A ver, así sí, en La Paz, ver, Bolivia, dale, con sí, Rita. Ajá. Y su frutería. Acá está, fíjate. Su frutería. Bueno, mirá qué lindo. La Paz, sí, Bolivia. Ajá. Mirá que claro. La Paz, ahí está el Hernando Siles. Ahora lo vamos a ver. Mirá, ahí está el estadio. Qué lindo, qué difícil jugar ahí. Y ahí está. Fíjate lo que pasa. Páralo ahí. Páralo ahí. Fue rápido hoy. Fue rápido por... El móvil, Chiche. Acá está Rita. Sí, está trabajando Rita Gabriela como todos los días. Sí. WhatsApp aquí. No, no es la verdulería de acá a la vuelta, no, no. ¿Qué? No, no es. No, no. ¿Cómo acá a la vuelta? No, no dicen eso. Esto es en La Paz, Bolivia. Bueno, fíjate la sandía. Sí. La sandía, los melones. Ajá, uno. Sí. Le salta un ratón a Rita. No. Dos. Moto descontrolada. Ingresa y se lleva la sardilla puesta, no, se mete entre los melones, los pelones, todo ahí. Hace una ensalada. Exactamente. Pasa sí, uno y roba una de las sandías. Pasa un muchacho por acá, por agarra ahí, la sandía. Está Rita distraída. Y se va. Sí. O cuatro, se hunde el piso. Otra vez con el... Y cae Rita. ¿Quién te hace el contrapiso a vos? Cae Rita al vacío. Bueno, esas son casa, las cuatro opciones que tenemos por acá. Hoy. El bombero, la dos. La cuatro. Fabián Beppo. La cuatro, la cuatro también. Se hunde el piso. La cuatro. El del reflector, ¿qué me dice? La 2, ¿qué es? Dice el moto descontrolado. El bombero dice 3, pasa 1 sí, y roba la sandía. Sí, puede ser eso de la sandía. ¿Capitán? La 4, dijo. La 4, sí. Bueno, ¿qué ver, te parece a vos, este, Ángel? Con pasa? Eso. Pasa 1 y se lleva la sandía. Día, pero no se lastima. No, nadie. La sandía será liviana, supongo exactamente, yo. Exactamente. Nunca se lastima a nadie en el paralo paralo. Lo dale, que pasó ver, allí pasó, en La Paz, en la frutería sí, de Rita Heigur. Esa chica que tiene esa frutería desde sí, hace muchos años. Es una de las más conocidas bien, ahí en La Paz. Cuando necesites fruta, podés voy pasar ahí, por la frutería de ella. Sí. Y ahí está. Gasto está acomodando las verduras y de repente, ¿qué sí, sucede? ¿Qué sucede? ¡Está acomodando! ¡No! Se mete la moto. No, ¿qué se hace? Llevó la sandía, se llevó la naranja, los pepinos. Todo se llevó puesto, pero por suerte...